Oseas capítulo 4 va a ser mi mensaje para este año entrante que estamos ya comenzando. Oseas capítulo número 4. Oseas capítulo número 4. Es tremendo, hermano, algo que me llamó la atención ya terminando este año. No sé si usted está mirando las noticias, la noticia en las redes, ¿no? Yo trato de mirar un poquito ahí porque ahí los hermanos investigan y hay canales también que publican las cosas que están pasando en el mundo. Y algo que me llamó la atención ha sido lo siguiente: la cantidad de pastores que se están suicidando. Que se están suicidando. Antes de ayer se suicidó una pastora de Brasil. Una semana antes se estaba suicidando el vicepresidente de las Asambleas de Dios, el segundo de las Asambleas de Dios en Brasil. En la misma semana que se mató este hombre, el pastor este, se había matado otro pastor también de las Asambleas de Dios. Meses así, durante los meses vimos un pastor de Estados Unidos, otro pastor también de Estados Unidos, así, hermano, he contado uno tras otro, pastores quitándose la vida, gloria al Señor. Y yo estaba en mi corazón, hermano, meditando sobre esto. ¿Qué lleva a un pastor a matarse? Si se supone que los pastores, y me incluyo, somos los que más debemos estar buscando al Señor. Somos los que se supone más deberíamos de conocer a Dios y más debemos recurrir a Dios cuando estamos en pruebas, en problemas, en aflicciones. Entonces yo me preguntaba, ¿qué puede provocar que un hombre que tiene el segundo cargo más importante de las Asambleas de Dios se mate y escriba una carta que yo la leí en Estados Unidos y lo publiqué, donde él decía el motivo de su suicidio, que era: la gente no me escucha, la gente busca cualquier error del pastor para criticarle. Si sus hijos congregan, lo critican. Si no congregan, lo critican. Si el pastor tiene un momento difícil, lo critican. Y si está bien, también lo critican. Era más o menos la carta. Y al final, él dice: no vale la pena vivir. En la iglesia hay puros hipócritas. Y después se mató. Y decía: wow, qué tremendo. Y me pongo a pensar. Y yo tengo una respuesta para eso. La gran diferencia entre un hombre de Dios y un profesional del Evangelio. La diferencia entre alguien a quien Dios puso y alguien que se puso solo. Alguien que tiene colgado un diploma en la pared que dice: fulano es licenciado en teología. Y un hombre que dobla rodillas y llora a los pies de Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? No estoy diciendo, porque muchas cosas son ciertas de todo esto. Por ejemplo, que la gente a veces, la gente tiene la tendencia de buscar defectos a los hombres de Dios y a mirar al pastor y a decir: este es malo, este es bueno, este es así, este es asá. Y son pocos los que en realidad oran y claman por su pastor. Gloria al Señor, y eso es cierto. Amén, hermanos. Bendito Dios. Y nosotros tenemos que este año comprometernos con Dios para orar por este siervo, por mi esposa, por este ministerio. Que en su gran misericordia Dios nos ayude. Porque esto tampoco es un paseo. Esto es una batalla tremenda. Y hiere al pastor, dice, ¿no? Y las ovejas serán dispersas. Yo decía, ¿qué esperanza tiene la gente hoy en día? Ya, si ven pastores matándose.
¿Qué esperanza le podríamos dar a la iglesia? Si una mujer, una pastora, supuestamente pastora, se quita la vida, ¿qué esperanza? Como alguien dijo, el suicidio es un acto terrible, cruel, donde la persona al matarse se va al infierno, aunque sea pastor. Y es un acto de profundo egoísmo, porque cuando una persona se suicida, no solo se mata a ella, está matando a todos los que viven en su casa. Porque ¿cómo queda ese hogar? ¿Cómo quedan esos hijos? ¿Cómo queda esa esposa? ¿Y cómo quedan esas almas? Por eso, las pruebas que vengan, las pruebas que usted viva, vuélvase a Cristo, corra a los pies del Señor. No haga como algunos hermanos de la iglesia, aún de esta iglesia, que cuando este año, que cuando apretó la cosa, para el mundo, esperando que el diablo ya lo va a esperar con los brazos abiertos y les va a dar cosas. Ese es cuando una persona no conoció al Señor. Porque el que conoce a Dios puede estar batallando, puede estar arrastrándose, puede estar que no aguanta más, pero va a sus pies, aunque sea llorando, gimiendo, aunque sea, acá llévame, Señor, pero no te dejo, no te suelto, no me voy para atrás. No. Amén, hermano. Usted, hermano, usted puede vivir momentos que va a llorar, momentos que va a gemir, momentos que va a tener cólera, momentos que va a tener ira, momentos que va a pecar. Pero nunca, nunca ponga en su corazón dejar a Cristo. Nunca, nunca ponga en su corazón voltearle la espalda y negar a aquel que te dio la vida y que murió por ti en la cruz del Calvario. Nunca. Porque si es así, usted nunca lo conoció. Y Él es real. ¿Cuántos creemos que Él es real? ¿Cuántos podemos darle una fuerte alabanza al Señor? A su nombre, gloria. ¿Qué es lo que viene? Más o menos este capítulo 4 del libro de Oseas nos enseña lo que está por venir. Lo vamos a tomar este pasaje como un mensaje de Dios para este año que estamos entrando. Dice así y leo: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Amén, hermanos. Como bien dice Santiago dice, ¿no? Capítulo 4 de Santiago comienza diciendo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Dice Santiago. Amén. Oh almas adúlteras, Dios está irado. Dios está irado con los habitantes de la tierra. Dios está molesto con el mundo, con la gente que practica las obras de la carne. Jehová dice: contiende con los moradores de la tierra. Amén, hermano. Dice, ¿por qué? Número uno, porque no hay verdad. Lo contrario de la verdad, ¿qué es? La mentira. Y hay mentira total, aún en las iglesias, en un montón de iglesias y en un montón de creyentes. La mentira del creyente se llama hipocresía, que significa fingir, aparentar, actuar, vivir una vida que no se es en realidad. ¿Y cuánta gente conocemos hoy en día que anda con una Biblia bajo el brazo, canta coritos, pero no son de Dios? Que aparentan una cosa que en realidad no son. Que viven un evangelio que es falsificado, un evangelio de pantalla. Entonces Dios nos habla de la mentira. Dice Dios que no hay verdad. Oiga, pero además de eso, de esa forma de mentira, yo digo, la verdad es Jesucristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El que tiene a Cristo vive la verdad. Vive la verdad y vive de verdad. El que tiene a Jesucristo de Nazaret vive la verdad. O sea, que cuando nosotros tenemos a Cristo, ya no necesitamos aparentar, ya no necesitamos agradar a los demás, ya no necesitamos caerle bien al mundo. Ya no, por eso estamos aquí. No estamos allá afuera reventando cohetes y perdiendo el tiempo. Estamos aquí porque sabemos que al único que tenemos que darle gloria, honra y alabanza
es aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Alaba la gloria de Jehová. A su nombre. Amén o no amén. Entonces, bendito Dios, que cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, venimos a la verdad. Y cuando una persona está expuesta a la verdad, esa persona se vuelve real. ¿Y sabe qué? Y se vuelve único. Único. Como me dijo un amigo, me encontré con un amigo en los Estados Unidos, un amigo de la infancia, y fui a hablarle de Cristo a él, y él me dijo algo que es cierto. Me dijo, Jorge, me dijo, no todos somos iguales. Sí, le digo, humanamente hablando, físicamente hablando, todos tenemos lo mismo, básicamente, pero iguales no somos, porque cada persona ante los ojos de Dios es diferente. Fue creado con atributos, cualidades, dones y virtudes únicas, diferentes. Por eso lo que yo tengo no lo tiene usted, y lo que usted tiene no lo tengo yo. Por lo tanto, a mí me toca descubrir qué es lo que Dios me ha dado y aprovecharlo y multiplicar mis dones y hacer que dé fruto. A su nombre, gloria. Y a usted le toca descubrir lo que Dios te ha dado. Hay gente en la iglesia que son celosos, que tienen celo de los demás, que tienen celo porque el otro tiene un cargo, porque el otro viste un uniforme, porque el otro canta o toca el instrumento. ¿Por qué Dios lo usa tanto a él? ¿O por qué Dios la usa tanto a la hermana? Y a mí no me usa nada, no me llaman para nada, Dios no me toma en cuenta para nada. ¿Cómo es posible? Entonces, vivimos en un mundo donde todo el mundo quiere figurar, todo el mundo quiere brillar, todo el mundo quiere estar en la plataforma. Alabado sea el nombre de Dios. Y no entendimos que Dios es el que pone y Él es el que quita. Él es el que pone reyes, dijo Daniel, y Él es el que quita reyes. Él levanta del muladar, dijo David, y pone en lugar de príncipes. Por eso el salmista dijo, nunca vi un justo desamparado, ni su simiente mendigar un pan. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Ah? Amén, hermano. Entonces Dios a cada ser humano le ha dado una identidad. Tenemos una identidad. Oiga, vivimos en un mundo donde la gente no tiene identidad. Usted se da cuenta que la gente no tiene identidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo imita lo que los otros hacen. Por ahí sale la gente, en estos días salen con una mochila corriendo en las calles, que dice que para viajar. Y algunos viajan, pero al cementerio. Alabado sea el Señor. Otros se ponen una ropa interior. ¿De qué color se ponen? Amarillo. Para que les dé suerte. Otros se comen un racimo de uvas. ¿Quién vive? Y hacen tantas cosas y tonterías. Y usted ve, usted va a un parque y usted ve la gente dando vuelta ahí. Dando vuelta ahí. ¿Eso cómo se llama? Imitar. Porque la gente quiere que les vaya bien viviendo mal. La gente quiere ser bendecidos cuando están bajo maldición. ¿Quién vive, hermano? Pero a nosotros Dios nos ha dado una identidad. No necesitamos tonterías del diablo. Si alabamos a Dios y vivimos la palabra, a su nombre sea la gloria, hermano. Esa es la evidencia. Esto está confirmando que nos va a ir bien y que Dios nos va a bendecir. Yo estoy seguro que Dios me va a bendecir. Pero yo sé también que Dios me irá a apretar también por ahí. Pero me va a bendecir. ¿Quién vive? Dios dice que no hay verdad. Además de no haber verdad, dice, ni misericordia tampoco hay. O sea, no hay compasión. Por el contrario, lo contrario a la compasión es la maldad. Cuando el hombre pisotea en el más débil, en el pobre, en el que no tiene. Como prediqué en un mensaje que yo me asombré mirando un documental que está ahí en la red social, en el internet. En el documental sacaban
niños esclavos en la India, la esclavitud en la India. Que sí hay esclavos, pues, en este tiempo. Y yo decía, wow, esclavos en este tiempo. Y sacaban de esas cadenitas que vienen de la India, esas cadenitas bien bonitas, lapiceros, cosas que vienen de la India, lo fabrican en unos lugares donde tienen esos niños, hermano, en un estado pero peor que un perro. Y ahí los tienen a los niños esclavizados. A otros niños los tienen picando piedra para hacer los pisos de piedra de los ricos y millonarios. ¿Eso cómo se llama? Eso es cuando no hay misericordia. Si a la gente no le importa que se mueran esos niños ahí, queden botados. Ahí mismo quedaban botados. Y así mismo venían y los levantaban y por ahí nomás los botaban a un basurero. Niños, criaturas. Un niño, vendían un niño por 3 euros. 10 soles. 10 soles. Compre usted un niño ahí en la India y lo tiene como esclavo. Entonces, no hay misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. La gente no conoce a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? La gente no tiene conocimiento. Y aún dentro de la iglesia, muchos no conocen a Dios. Es como si yo le preguntara a usted, ¿cuántos me conocen a mí? ¿Cuántos conocen a Jorge Aguilar aquí? Levante su mano. ¿Cuántos conocen? ¿Me conoce usted a mí? ¿Cuántos me conocen? Levante su mano. Levante que si alguien me conoce. Aleluya. Gloria a Dios. Buena pregunta, ¿no? No, suena chistoso, pero no todos me conocen a mí acá. Porque igual, yo no puedo decir que lo conozco a todos ustedes. Yo puedo decir que te veo, que sé quién eres. Pero conocerte, tendría que vivir contigo. Saber cómo caminas, cómo hablas, tu carácter. Cuando estás molesto, cuando estás contento, cuando estás apurado, cuando estás de mal humor. Ah, si yo conviviera contigo unos días, yo diría, ahora sí ya la conozco ya. Entonces, lo mismo se aplica con Dios. Muchos decimos, yo conozco a Cristo. ¿Por qué lo conoce usted a Cristo? ¿Porque tiene una Biblia? ¿Eso es conocer a Dios? ¿Porque viene a la iglesia? ¿Eso es conocer a Dios? ¿Porque canta los himnos? ¿Los coritos? ¿Porque tiene un cargo en la iglesia? ¿Eso es conocer a Dios? Esas son cosas que uno hace como creyente. Para conocer a Dios, usted tiene que convivir con Él. Usted tiene que caminar con Él. Usted tiene que saber lo que le gusta, saber lo que le molesta. Aguantar a Dios cuando está molesto contigo también. Aceptar las correcciones. ¿Ah? Ahí usted conoce a Dios. No es una cosa de 5 minutos. Esto es una vida, años. Y en la medida que uno va caminando con Cristo, uno se va conociendo más a Dios. Igual como cuanto uno convive con una persona, en la medida que pasa el tiempo, uno lo va conociendo más. Con Dios también. ¿Cómo me va a decir un hermano que conoce a Dios si ni a la iglesia viene, si ni ora, ni lee la Biblia, en sus pruebas nunca busca a Dios, cualquier cosa lo manda al mundo? Ese no conoce a Dios. Ese no conoce a nadie, hermano, ni a sí mismo. Alabado sea el Señor. Pero alguien que yo lo vea y yo pueda decir, esa persona anda fiel y se le note sus frutos, que busca de Dios, uno sí conoce a Dios. Como conversaba con mi esposa y hablábamos del Espíritu Santo y cómo el diablo imita lo de Dios. Y hay gente que danza en el Espíritu, pues Dios lo toma y danza para la gloria de Dios. Y uno se da cuenta en su vida que viven, que son hijos de Dios y que Dios los toma. Bendito sea el Señor. Pero también hay gente que, hermano, que hacen más el show que otra cosa. Y usted se da cuenta en la vida que viven. En pecado, rebeldía, mentira, chismosería, pleitista y lo demás, que no conocen a Dios.
Porque el diablo imita lo de Dios. Imita las lenguas, imita la danza, imita todo lo de Dios, pero nunca es igual, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Se puede imitar la manera de andar de un creyente, sí. Se puede imitar la manera de hablar del creyente, probablemente también. Se puede imitar cómo el creyente canta, se puede imitar cómo el creyente ofrenda, todo eso se puede imitar, pero no se puede imitar los verdaderos frutos del Espíritu Santo. Porque cuando la persona no es nacida de Dios y tiene la lengua larga y tiene la oportunidad de abrir su boca, lo va a hacer. Y ahí usted va a decir: oh, o sea que tanta danza era mentira. O cuando tiene la oportunidad de mirar algo sucio en la televisión y lo ve bien y hasta se goza y lo disfruta. Usted va a decir: a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Ah! ¡Vive! ¡Bendito Dios! Entonces Dios reconoce que no hay conocimiento. Hay religión, pero no hay conocimiento. Hay religión, pero no hay conocimiento. Y al no conocer a Dios, no lo alaban como a Dios, como dice Romanos. No lo glorifican como a Dios y no lo sirven como a Dios y no lo buscan como a Dios. Consecuencia, viven vidas falsas, viven vidas ignorantes, viven vidas, hermano, oprimidas. Qué pena me da, qué tristeza me da ver esta humanidad. Tienen la solución ante sus ojos, que se llama Cristo, pero no quieren solución para su vida. Quieren seguirse revolcando en el pecado, en el fango. Quieren seguir sufriendo en las manos del diablo. Quieren seguir gimiendo con su matrimonio arruinado. Y está la solución ahí. Está Cristo hablándole: ven a mí, yo te quiero ayudar. Y la gente sigue buscando por otro lugar solución a sus problemas. Porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. No lo conoce. 2, versículo 2 dice: perjurar. Perjurar significa tomar el nombre de Dios en vano. Amén, hermano. Eso es perjurar. Cuando la gente dice: por Dios. No puedo yo estar diciendo por Dios, hermano. Esa palabra nunca un creyente puede decirla. Por Dios te juro. No, 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 hermano. No juréis por Dios, porque Dios es más grande que tú. Ni por la tierra, ni por tu madre. Si tú eres de Dios, tu palabra sosténla y acabó. Y tú sí sea sí y tú no sea no. El mundo toma el nombre de Dios en mano. En las iglesias toman el nombre de Dios en mano. En uno de los cultos que estaba predicando, en una de las iglesias que estaba predicando, estaban en el tiempo de la alabanza y apareció una hermanita ahí danzando, ¿no? Que danzaba y temblaba y hacía todo. Y en lo que va danzando y danzando, apareció adelante en el altar. Y cuando llegó al altar, empezó a hacer ademanes de que tenía frío, de que temblaba y de que quería hablar lenguas. Y de momento el pastor le pone el micrófono para que hable, supuestamente el Señor. Dice el Señor, pueblo mío, venid a Cristo, no sé qué más, decía, hablando supuestamente Dios. Yo dije, en mi corazón, yo sentí que eso era falso. Yo sentí que eso era falso. Y dicho y hecho, porque cuando terminó de hablar la hermana, el pastor le tomó el micrófono y ella quería seguir hablando y se resintió y se fue de la iglesia al día siguiente. Al otro día ella estaba en otra iglesia. Yo dije: wow, cualquier cosa, cualquier persona toma el nombre de Dios ahora y dice el Señor cuando Dios no dijo nada. Bendito el nombre de Dios, hermano. Una hermanita me dijo aquí que el pastor le había dicho en otra iglesia, el pastor le había dicho: aquí hay poder de Dios, le había dicho el pastor, porque acá todos los días hay profecía. Yo le dije: tenga cuidado con esa iglesia, hermano. Tenga cuidado con iglesias donde todos los días hay profecía y no hay palabra. ¿No leen la Biblia ahí? Todos los días tiene que aparecer alguien diciendo: dice el Señor, para que la gente crea que está Dios ahí.
más que cualquier profecía que venga de la boca de una persona. Esto vale más que cualquier profeta. Esto vale más que cualquier apóstol o apóstola o loco que hay por ahí, hermano. A su nombre sea la gloria. Aquí hay palabra de Dios. ¿Quién vive? Entonces, perjurar. Aleluya. Mentir. Matar. Hurtar. Amén. Este año, ojalá que no estemos terminando el año matando a nuestro hermano, guardando odio o resentimiento en nuestro corazón. Que no entremos al año nuevo con odio, con resentimiento, porque entramos al año nuevo asesinando a alguien entonces. Hurtar. Oro para que este año, como creyentes, estemos le devolviendo a Dios lo que es de Dios, como también al César le damos lo que es del César, y no estemos metiendo las uñas en los diezmos y ofrendas, porque eso se llama robar, hurtar a Dios, que es peor que robarle al hombre. Y Dios declara una maldición para todos los rateros que le agarran los diezmos y le agarran las ofrendas. Así lo dice el libro de Malaquías. Dice: y adulterar. ¿Quién vive? Que lo sabemos muy bien, que adulterar es cuando un hombre o una mujer tiene relación con otra persona fuera del matrimonio. Y no solamente una relación sexual, cualquier tipo de relación en la cual la persona esté coqueteando o pasando tiempo con esa persona de una manera que Dios no se agrada, eso es un adulterio. Pues el diablo es astuto. Amén, hermanos. Y el diablo utiliza tantos medios en este tiempo, hermano, para hacer caer a la gente. El internet, la pornografía, hermano, hoy en día los teléfonos, esos teléfonos que la gente anda pegado ahí navegando y en el Facebook y chateando, y terminan mirando cosas que son prohibidas, cosas malas delante de Dios, prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. De eso se ha llenado el mundo. ¿Quién vive, hermano? El mundo se ha llenado de gente que perjura, de adúltero, de asesino, de homicida, hermano. Qué tremendo lo que hemos visto. Por eso yo les digo, lo que se avecina será peor de lo que estamos pasando. Probablemente Cristo venga este año ya, 2018. Si hay un año en el que Cristo podría venir, es este que viene. Yo no puedo decir el día ni la hora, pero podría venir Cristo en este año. Este año que estamos ahorita ya, se completó una generación. Año 2018, hasta el mes de mayo 14, se cumple una generación, 70 años, desde que Israel entró a su nación. 70 años dura una generación, 120 jubileos, se completa una generación. Será un año, hermano, de tremendas decisiones, probablemente una guerra, y probablemente Dios tenga que cortar la vida hasta aún varios presidentes también de varias naciones, como el de Venezuela, por ejemplo, porque cosas tremendas se vienen sobre esta humanidad. Yo estaba mirando, hermano, sobre Venezuela, y decía que Venezuela es el sexto país con más petróleo del mundo, así que Estados Unidos le va a meter la mano a ese país de todas maneras con lo que están viviendo. Que no le parezca extraño si lo que está pasando en Venezuela es provocado por el hombre, pero dirigido por la mano de Dios. Que Dios tenga misericordia de los venezolanos. Yo he estado mirando reportajes de los niños en Venezuela, hermano, nada que envidiar a los niños de Sudán, África, nada que envidiar. Los niños están muriendo de hambre.
como decía un venezolano, hacían cola para comprar un papel higiénico en el centro comercial. Ellos cuando han llegado aquí al Perú, ellos dicen, wow, lo más impresionante es que hay todo en los centros comerciales. Yo digo, wow, o sea, ¿cómo habrán estado en sus países ellos? La tremenda escasez que han vivido ellos, hermano. Que Dios tenga misericordia de esa nación. Para ellos ha sido un año terrible, terrible. Y Maduro ha declarado en estos días que probablemente va a cerrar la frontera. Nadie sale, como Cuba, presos ahí. Nadie se mueve. Cuando eso pasa, Estados Unidos tendrá que intervenir y meter los ejércitos ahí para derrocar a ese hombre que va a matar a esa gente de hambre, literalmente. Ningún país, Miami, Florida, le da luz a Venezuela. Florida le bajó la palanca ya. Están sin luz. Y hay otro país que le proveía, porque el petróleo ellos lo tienen, pero no lo producen. Lo producen los chinos. Y le van a quitar eso también, hermano. O sea, a ese país no está entrando nada, nada de nada. Y tampoco está produciendo nada. La gente se está muriendo de hambre. Que Dios tenga misericordia. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre sea la gloria. México. Los mexicanos estaban en estos días celebrando la fiesta de la muerte. Habían levantado una estatua gigantesca de la muerte. El mismo diablo, hermano, adorando en México. ¿Por qué cree que en México tembló la tierra? Y vive temblando la tierra, hermano. Y yo he ido a México como unas 7 veces he ido a México. Muchas veces he ido a México, hermano. Y yo le digo que si usted midiera qué país es más rico naturalmente, Estados Unidos o México, México tiene más riqueza que Estados Unidos. Los mismos mexicanos lo reconocen, pero México es un país de miseria. Su moneda vale menos que el sol peruano. ¿Por qué? Por la profunda idolatría, por la maldición del diablo que tienen metido ahí cuando adoran los ídolos. Alabado y bendito es el nombre de Dios. Dios castiga la idolatría con toda su fuerza. Amén, hermano. Luego dice, aleluya. Y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual, versículo 3, esto es lo que viene por causa de todo lo que estamos mencionando, el pecado, la maldad. Por lo cual se enlutará la tierra. La tierra va a estar de luto. Las naciones van a estar de funeral, de luto. Se enlutará la tierra. Amén, hermano. Y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Morirán. El mundo se quedará sin recursos. El mundo se quedará sin nada que comer. El mundo se quedará sin absolutamente nada. Alabado y bendito es el nombre de Dios. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. O sea, que llegamos a un punto donde no se puede ya corregir el pecado, porque la gente no quiere oír la voluntad de Dios, porque el corazón de los hombres se ha endurecido para atender lo que Dios está mandando. La gente se ha ensoberbecido, se han enorgullecido, se han vuelto atrás de Dios. Alabado sea el nombre de Dios, hermano. Y aún, aleluya, estamos mirando, se han inventado hasta nuevas fiestas paganas. Nuevas fiestas paganas. Cada nación, escuche bien, cada nación que este año sus ciudades fueron destruidas fue porque algún pecado grande se ha estado practicando en ese lugar. Le doy un ejemplo, mire, por la gracia que Dios me permite viajar por tantos lugares. Cayos de Florida, que es una parte de Florida que está a la orilla del mar, un lugar turístico muy bonito,
Dios lo desapareció. Y yo preguntaba a los hermanos, porque vino la ola, vino el mar con la tormenta y se llevó todo, casas, barcos y gente también, alabado sea el Señor. Y cuando esta ciudad fue destruida, los hermanos me decían, pastor, ¿sabe cuál era la ciudad más adúltera de Florida? Los Cayos, me decían. En esa ciudad, pastor, una vez al año salían los homosexuales y celebraban un carnaval igualito que el de Brasil. Y salían los homosexuales desnudos, las lesbianas, bailaban en las calles, se emborrachaban y hasta hacían relaciones sexuales en la misma calle, decían. ¿Qué pasó? Dios lo castigó y barrió con esa ciudad, porque Dios pelea con los moradores de la tierra. Dios castiga el pecado de la tierra. Cada ciudad que en este año Dios ha castigado es por algún motivo. Mira Haití, ¿cómo está Haití ahorita? Te viera Haití, hermano. Los niños se van al aeropuerto y se paran en el aeropuerto de Haití y se ponen un cartelito aquí de cartón, un precio. Ellos se venden como esclavos, se venden como objeto sexual, se venden como lo que la gente los quiera comprar, y la gente se los va llevando para salir de ese país y no morir de hambre. ¿Por qué? ¿Por qué están sufriendo? Por el satanismo, el vudú, la brujería, el espiritismo. Dios lo juzga y Dios lo castiga. El pecado, Dios lo está castigando. Este año ha sido un año en el que el Dios de los ejércitos ha estado bien activo, trabajando y castigando la maldad del hombre. Y aún en el que Dios ha trabajado con tremenda misericordia, mostrándole al hombre para que el hombre despierte y se arrepiente y se vuelva a Dios. Bendito el nombre de Dios, hermano. Y aún han habido desastres naturales que no han matado tanta gente como se esperaba, por la misericordia de Dios. México, los muertos se hubieran contado de cientos de miles con ese terremoto que tuvieron. El 21 de septiembre, el día que tembló México, estaban celebrando, estaban recordando un terremoto que habían tenido en la misma fecha, en el año 76. En la misma fecha, el mismo día, tembló de nuevo la ciudad, a la 1:00 p.m. Se vino abajo, se hundió la ciudad. El Distrito Federal es la ciudad más grande del mundo, ciudad grandísima, con cientos de miles de habitantes. ¿Cuántos murieron? Promedio de 800 personas. ¿Cuántos hubieran muerto? Cientos de miles. La misericordia de Dios solamente para que ellos reaccionen y se vuelvan a Dios. El Perú, nuestro país, ¿cómo no fue este año? ¿Ah? ¿Se acordó Dios del Perú? Hizo memoria. Dios hizo memoria. Dios se acordó, Dios dijo, ¿cómo van los peruanos? ¿Me están buscando o no me están buscando? ¿Me están alabando o no me están alabando? Y Dios se dio cuenta que el peruano es idólatra, es rebelde, es orgulloso. Y como ahora Perú tiene un poquito de prosperidad, la gente se ha olvidado de Dios. Así que Dios le puso la mano a esta nación también. Y lo volverá a poner. Y lo volverá a poner. Porque a pesar de la desgracia que hubo, la gente no reaccionó o no ha reaccionado y siguen en su pecado. A su nombre sea la gloria, hermano. Le estoy mostrando un poco para que usted más o menos mire cómo está el mundo y cómo las cosas están dando. El mundo entero. Chile dio la ley para el matrimonio hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Qué le vino a Chile? Vea, puro desastre natural. Incendio en Valparaíso, terremoto, Arica tembló, Santiago tembló, la nación está pasando de crisis económica ahorita. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado y de la maldad. Por eso la Biblia dice, por lo cual se enlutará la tierra. Amén, hermanos. Caerás por tanto en el día, dice el versículo 5. Y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Amén, hermano. Dios va a castigar al pueblo
pero va a castigar a los profetas. Yo entiendo esto, que Dios se refiere a aquellos que conocen la palabra y no le están anunciando, y no se están parando a decirle al mundo lo que viene. Por eso yo le decía hace un momento, es imposible para este tiempo que yo me quede acá cruzado de brazos, mientras este mundo está, hermano, temblando la tierra, están los homosexuales dándole la ley ya para que se casen, están huracanes por allá, el mundo está, hermano, tambaleando, alabado sea el Señor, ¿ah? Y nosotros de brazos cruzados. Tenemos que salir, tenemos que hablar, tenemos que predicar. Quién sabe, un alma nos ganemos. Quién sabe, hagamos volver a alguien de su mal camino. Alabado sea el nombre de Dios. Dios dice que si no hablamos, cuando el mundo caiga, caerá el profeta también. Y a tu madre destruiré. Alabado el nombre de Dios. Y ahí viene el pasaje del versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por tanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Quién vive, hermano? A su nombre. La Biblia dice, ¿no? Aleluya. Bendito Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. Y mire, porque le faltó conocimiento. Y dice, por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio. O sea, aquí Dios no le está hablando al mundo, le está hablando a nosotros, a la iglesia. Porque ya yo decía que el mundo no conoce a Dios. En este caso, Dios reconoce que nosotros sí sabemos que hay un Dios, pero lo hemos desechado, hemos menospreciado, hemos tenido en poco. El mundo está feo, pero las iglesias están peor. ¿Amén? Las iglesias están peor. Hoy día yo estaba mirando un video de un pastor en El Salvador, un apóstol, que cuando él entraba al auditorio, la gente lo adoraba. Decían, el ungido de Jehová, te adoramos, Cristo hecho hombre, gritaba la gente. Decían, oh, el diablo mismo metido. La iglesia está peor. La iglesia está, hermano, tremendo. La gente se ha desanimado de buscar de Dios. La gente se acomodó, se han vuelto tibios. Las iglesias, no solamente aquí, usted va mirando las iglesias, usted ve la condición de mucha gente, hermano, espiritualmente hablando. La gente no quiere buscar de Dios. Cualquier cosa los hace apartarse, irse al mundo. Cualquier cosa. Estamos mirando, hermano, espíritus de rebeldía como nunca antes se ha visto en las iglesias. Con todo mi corazón, que el juicio ya comenzó y comenzó por la misma iglesia. Por eso no es raro, alabado sea el Señor, en este pueblo ver tanta gente cayendo. Pastores cayendo en adulterio. De a montones. En Estados Unidos es una fiebre. Yo les digo a ellos, cuando voy a Estados Unidos, yo les digo, hermanos, cuando yo vengo a esta ciudad, yo literalmente vengo al cementerio de los pastores, les digo. Entonces, el cementerio. Aquí los entierran porque caen de a montones. Pastores caen en adulterio, botan a la esposa, caen de nuevo, los ponen de nuevo, vuelven a caer. Yo digo, este es un relajo aquí. Alabado sea el nombre de Dios. Nunca imaginé, nunca. Nunca, ni cuando fui pastor de la secta Pare de Sufrir, nunca imaginé que iba a ver las cosas que estoy viendo en la iglesia de Cristo. Nunca. Que iba a haber tanta cosa, tanto pecado, tanta cosa rara en la iglesia de Cristo. Cuando yo llegué a la sana doctrina, yo dije, por fin, ahora voy a ver verdaderos cristianos, voy a conocer verdaderos pastores. Pero me estoy dando cuenta que para este periodo
se pueden contar con los dedos los verdaderos. Porque de la montonera de pastores que hay, solamente unos cuantos son verdaderos. Este año hemos visto ministerios, de estos grandotes ministerios, venís en picada. Y algunos están en picada y seguirán en picada, hermano. Y algunos van para juicio también, hermano. Si no se corrigen, van para juicio. No considero que nuestra iglesia sea la mejor, porque la mejor es la iglesia de Cristo. Pero bendito Dios que el Señor nos ha ido librando de varias cosas que en otras iglesias se han metido de cabeza. Dios nos ha ido guardando. Mire, nosotros no somos una multitud y pagamos este local. Y no estoy yo desesperado, ay, cortándome las venas para tener mi terreno y poder decir, miren, hermanos, estamos teniendo televisión, radio. Se puede llegar al mundo sin tantas cosas, hermano. Y sin colgar a los hermanos de tanto negocio que se hace en las iglesias. El Señor ha sido bueno y este año el Señor nos ha sostenido en su gran misericordia. Nos ha sostenido. Cada cambio que se nos ha presentado, Dios nos ha ido ayudando y nos ha ido respaldando. Cada cambio. Porque los cambios no los hemos provocado nosotros, los ha llevado el mismo Dios. Como el cambio de local que tuvimos. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Cuánto alabamos la gloria de Jehová? Así que, aleluya. Pero la gente, literalmente, están desechando el conocimiento y están que se van atrás de cuentos, fábulas, y emociones y pensamientos de hombre y falsas doctrinas y cuánta cosa se ha metido en las iglesias. Movimientos como el G12 han florecido en las iglesias. Movimientos como el ecumenismo. Alabado sea el Señor. Que es la unión de todas las iglesias bajo el manto de la iglesia católica. Ha florecido. ¿Y sabe qué? Ya que viene el diablo a este país a visitarlo. Amén. Ya verán. Verán pastores ahí. Hasta tomando cafecito con el diablo ese ahí que viene. ¿No verán? Y no me extrañaría ver un reverendo de estos por ahí también. Bien con el Papa. No me extrañaría. Y quiera Dios que quite la máscara para que se sepa los que son y los que no son de Dios. Pastores de esos concilios grandotes, usted los verá ahí con la banderita y con todas las pancartas ahí. ¡Aleluya! Recibiendo al mismo diablo. Y eso para que comprueben la condición en la que se encuentra la iglesia aquí en Perú, que estamos de mal en peor. Y bendito Dios, porque no todos tampoco estamos igual, porque en medio hay algunos que todavía queremos llegar al cielo. Yo quiero llegar al cielo y quiero que la iglesia también llegue al cielo. A su nombre, gloria. ¿Para qué fecha está destinado que viene el Papa? ¿Quién sabe? ¿Para qué fecha está? 20 de enero, ¿no? Ahí estamos al pendiente de esa fecha, hermanito. Estamos bien pendientes porque se van a destapar bastantes cosas. Y le digo que ninguna nación que le abrió la puerta a ese hijo del diablo quedó bien. Colombia quedó patas para arriba. Los mexicanos, ahí los ve con su santa muerte de nuevo. Cada nación, es más, aún las naciones que le abrieron la puerta al Papa, tembló la tierra, ahí nomás, tuvieron hasta desastres naturales. Estados Unidos le abrió la puerta al Papa, ahí, y miren lo que les pasó, los huracanes llegaron en fila. Qué buen personaje ese que vino a bendecir la nación, ¿no? Esos hombres vienen, hermano, a conjurar al mismo diablo. Ese hombre llega, pisa tierra, se arrodilla, besa el piso y ya maldijo el piso. Ya maldijo todo. Hace una misa, preside una misa, hace algo, todo está conjurado al mismo diablo, hermano. Cada ritual, cada cosa que ese hombre hace es satánico. Del mismo diablo, hermano.
Yo voy a sacar un video en estos días que se llama 7 motivos por el cual no debe ir usted a ver al Papa. Alabado sea el nombre de Dios. Con todo el fundamento bíblico y lo que es un jesuita, porque es un papa jesuita. Asesino de cristianos. Asesino de cristianos. Porque ellos son los que odian más a los cristianos. Qué tremendo que ellos que odian tanto a los cristianos, ahora están queriendo juntarse tanto con los cristianos. Porque están queriendo levantar una iglesia ecuménica. Ecuménica. Una iglesia a nivel mundial que será la gran ramera del Apocalipsis. Todo se está cumpliendo. Él vive. Entonces dice, ¿no? Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Verso 8. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Amén, hermanos. Será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta, dice el Señor. Le pagaré por sus obras. Verso 10, mira lo que dice. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán. Porque dejaron de servir a Jehová. Amén, hermanos. Entonces, cuando un pueblo o una nación está apartado de Dios, como dice la palabra, comen, pero no se sacian. O sea, hay avaricia, hay codicia. Igual en la iglesia, igual en las iglesias. Cuando una iglesia está lejos de la voluntad de Dios, hermano, se predica la palabra, pero no se sacia. La gente sale con un vacío, algo falta. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Es una maldición. Dice, fornicarán, pero no se multiplicarán. O sea, Dios pone una maldición de esterilidad. Esterilidad, no solamente en lo espiritual, también esterilidad en lo material. Esterilidad en lo familiar. Maldición en cada cosa que pone la gente por obra. Este mundo entero está bajo una maldición. La tierra está bajo una maldición. La tierra se ha vuelto dura. Los cielos no quieren llover. Hay lugares del mundo que están en sequía, pero sequía profunda. Están con años de sequía. Años de sequía. Esterilidad. Esterilidad también en las mujeres. Las mujeres ya no conciben. Y si conciben, están concibiendo hijos enfermos. Están naciendo niños enfermos en muchos lugares del mundo. Niños con enfermedades diferentes, raras. Están apareciendo otras nuevas enfermedades que no habían. Y las enfermedades que habían detenido, ahora como que han mutado, se han fortalecido. Y ahora están matando. Alabado sea el Señor. Nuevos virus y nuevas epidemias se han creado por el mismo hombre. Hombre destruyendo al mismo hombre. Alabado sea el nombre de Dios. Los hombres están aniquilándose entre ellos. Están aniquilándose entre ellos. Están tratando de disminuir la población mundial. Alabado sea el nombre de Dios. Para poder mantener al mundo bajo pobreza, bajo miseria, bajo control. Y lo están haciendo a través de los alimentos, a través de las vacunas, a través de los climas, aunque usted no lo crea, a través de los métodos anticonceptivos, que son una maldición. Son una maldición. Conversaba en estos días con un hermano que me preguntaba sobre eso. Me decía, pastor, ¿usted qué opina de los métodos anticonceptivos? Yo le digo que son del diablo. ¿Cómo me dice usted eso? Yo le digo, son del diablo. Uno, porque la Biblia no lo respalda. Y dos, porque yo lo he experimentado. Y sé que no son buenos. Y me dijo, con razón, me dijo la hermana, que yo he estado con un sangrado, me dijo, de que comencé a tomar la pastilla, tengo un año tomando. Deténgase, no tome más y clámele a Dios, le dije, para que Dios abra o cierra su matriz, le dije, porque a usted le va a aparecer algún cáncer o quiste en el ovario en cualquier momento. Me dijo.
Entonces todo esto Satanás lo ha creado para disminuir la población mundial y para que el pobre siga siendo más pobre y el rico siga siendo más rico, para tener un control del mundo entero. Todo eso es lo que Dios está juzgando. Todo eso es lo que Dios está juzgando. 75% de niños mueren de hambre. Mueren de hambre en el mundo entero. Y los ricos se hacen más millonarios. Ahí estaba viendo un grupo de ricos que están construyendo su propia isla, cada uno. Traen arena de las naciones pobres y lo tiran a su lugar de ellos y están creando una playa. Y contratan a los pobres para que les carguen ladrillo y ellos viven como reyes. En Dubái, que es la ciudad de los multimillonarios petroleros, Dubái, hay gente que tiene carro de diamantes. Hay un millonario que tiene un Mercedes Benz hecho de puro diamante. Y había otro que tenía su propio avión por dentro todo de oro. ¡Wow! Mientras esa gente vive una vida, hermano, que Dios mío, en su mismo país hay niños que se mueren literalmente, que viven en los basureros, mueren de hambre, hermano. México, que es un país pobre, tiene a Carlos Slim, que es el hombre más rico del mundo, que vive millonario. O sea, este mundo, hermano, es un mundo que está mal equilibrado, que Dios va a tener que poner en orden. Este mundo no es un paraíso para nadie. Alabado sea el nombre de Dios. Este mundo todavía no es lo que Dios determinó que tenía que ser. Y Dios lo va a tener que rehacer. Alabado sea el Señor, hermano. ¿Quién vive, iglesia? Y durante este año, me faltaría el tiempo, hermano, para ir recordando las cosas que hemos ido mirando y que hemos ido analizando y predicando en este lugar. Pero lo que sí es cierto es que Dios ha puesto su mano como no lo he visto en ningún año, hermano. Año 2016, este año 2017 que terminó, han sido años donde Dios ha estado pero apretando con todo, hermano. Y este 2017 ha sido el año, yo le pongo el título del año de las desgracias. Porque la gente está feliz Navidad. A ver si estarán diciendo lo mismo allá en Haití. A ver si estarán diciendo lo mismo en Venezuela. ¿Ah? A ver si estarán diciendo lo mismo allá en México, donde tembló la tierra. Ahí donde han quedado sin casa. O aquí mismo en Perú, donde están ahí en las carpitas, que han quedado ahí botada la gente. Feliz Navidad. Nada feliz Navidad, hermanito. Este año ha sido un año de disciplina. De mano de Dios, hermano. De mano, pero Dios ha puesto su mano con todo, hermano. Y hasta ha ido finalizando el año, porque el año ha ido cerrando con el presidente de Estados Unidos anunciando sobre Jerusalén. Como Dios diciéndonos, el año que viene agárrense. Porque no, terminó el año y dejó el mundo quedó así, con el anuncio de Donald Trump de Jerusalén, la capital de Israel. Medio Oriente está caliente. Están que se agarran ahí en guerras campales. Los palestinos, que estaban más tranquilos, nuevamente ya están dándole con todo a Israel. ¿Qué viene? Estados Unidos le volteará la espalda a Israel. De todas maneras se lo va a tener que voltear. Israel quedará solo, quedará abandonado solo. Y el mundo entero estará contra esa nación. Jerusalén será la capital de varios países, tres países por lo menos, y será una capital mundial, una ciudad mundial, porque así lo dice la Biblia, la ciudad donde el anticristo se sentará, el hombre de pecado se sentará ahí. Israel entrará en una guerra con los países que lo rodean. Todas esas naciones vendrán contra Israel y le harán guerra. Probablemente podría ser hasta el año que viene lo que yo estoy hablando aquí.
probablemente la iglesia se vaya. Quiera Dios que así sea. Yo quisiera que esté yo profetizando en esta noche. Solo Dios lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Porque yéndose la iglesia, aleluya, ya no hay nada que detenga lo que Dios escribió en su palabra. La iglesia todavía está aquí. Todavía los eventos van, no se pueden desatar como dice la Biblia. Pero si la iglesia se ha ido, aleluya, entonces el mundo experimentará lo que tanto hemos predicado, hermano. Los juicios de la gran tribulación. Y nuestro trabajo no ha sido en vano. Por eso, brazos cruzados, no podemos estar. Tenemos que dar la vida para que las almas vengan a Cristo, hermano. Como dije, la cosa se va a poner peor. Dios lo dice aquí. Alabado sea el Señor. Con esto terminamos. Aleluya. Amén, hermanos. Aleluya. Con lo que dice el versículo 9, dice, ¿no? Y seré el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Solamente quiero darle algunos consejos delante de Dios. Número uno, hermano, afírmese. Escúcheme, afírmese. Porque esto no es vacaciones, esto no es un club social, no es un salón de ajedrez, de jugar té. Esto, hermano, esto es para SOS. O llegas o no llegas al cielo. Yo me lavo las manos, depende de cada uno de ustedes. ¿Ya? Entonces, número uno, afírmese. Si durante este año usted estuvo medio tembleque, medio flaqueando, un día sí, un día no, un día creo, otro día no creo, un día me afirmo, otro día me aparto, voy a pensar. ¿Sabe cuándo va a pensar usted? Cuando el techo te caiga en la cabeza y el diablo te lleve. Ahí va a pensar usted. Ahí usted va a decir, tenía razón el hermano. No, afírmese. Porque ya no hay tregua. El que es santo, santifíquese más todavía. A su nombre sea la gloria. Santifíquese más todavía. Afírmese. Usted que anda medio medio. Dos. Sostengamos un muro de oración, hermano. Solamente las iglesias que oran son aquellas iglesias que van a aguantar lo que ha de venir. Amén, hermanos. Solamente las iglesias que oran. Cuando vino la época del huaico aquí en Perú, solamente los hermanos que estaban orando, aún yo puedo decir, fueron librados de lo que estaba barriendo nuestra ciudad, hermanito. Y nos incluimos porque el Señor nos libró también de una manera tremenda. Como esas aguas las desvió. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Y aún yo doy testimonio porque durante esa época, por lo mismo que nosotros estábamos en una casa prestada, yo estaba planeando mudarme de casa. Estaba buscando casa para mudarme, hermano. Y Dios tenía un propósito. A su nombre, gloria, hermano. Me iba a buscarlo aquí, allá. Todas esas casas que hay, no se podía concretar. A las pocas semanas vino el huaico de agua. Cuando pasó esto, yo dije, gracias, Señor, porque tus planes son mejores que los míos. Por eso, sostengamos un muro de oración. Mis hermanos que tienen cargo de responsabilidad, llámense colaborador o diácono en la iglesia. Usted cuando llega, usted llegue temprano al culto, usted llegue, si tiene un cargo de responsabilidad, usted tiene que estar una hora antes o a más tardar media hora antes en este lugar, ya orando, ya clamando a Dios para que las almas cuando lleguen, pues lleguen al lugar y encuentren este lugar lleno del Espíritu Santo. Y si usted llega tarde, no llega a pararse en la puerta ni a vestir uniforme, por favor, no vaya a ser que en el culto yo le diga, hermana, siéntese. Usted no puede estar parada ahí. Si usted llegó a las 8:20, a las 8, y el culto comienza a las 7:00,
Entonces asumamos nuestra responsabilidad como Dios manda, porque están llegando almas. Más de una vez me han tenido que llamar hermanos a mi casa diciendo: pastor, estoy en la puerta de la iglesia y está cerrada. Gloria al Señor. Digo, ¿dónde están los diáconos de la iglesia? ¿Para qué tenemos diáconos? Digo yo. ¿Ah? Son los más tardones, hermano. Son los más tardones los diáconos. Usted los verá uno por uno desfilando para afuera, hermanito. Desfilando para afuera. Así. Uno por uno. Si no toman bien su responsabilidad de diácono, hermano. Con un cargo que Dios ha puesto en su corazón para que hagan las cosas bien. Y algunos se han pasado el año haciendo lo mismo. Se han pasado el año completito, igualitos. Otros se han afirmado más. Otros se han afirmado más. Otros han pasado a los que se suponía que tenían que estar más adelante, han quedado más para atrás. Esta carrera es hacia adelante. ¿Cuánto dicen amén? Es hacia adelante. Entonces yo entiendo que una persona comience lento y va avanzando, pero no que comience fuerte y luego va para atrás. No. Comienza lento, pero vaya hacia adelante y vaya madurando y vaya tomando su responsabilidad que Dios le ha dado. Porque por algo usted tiene una responsabilidad. Este año, cada hermano diácono también va a tener un grupo familiar. Al final de la reunión yo voy a hablar con los diáconos. Vamos a trabajar más de lo que trabajamos el año pasado, ¿no? Mucho más, gloria al Señor. Porque el Señor ya viene. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre sea la gloria. Mis hermanos, que hay hermanos que han comenzado a venir más a la iglesia. Yo glorifico a Dios por eso. Venían un día, venían dos días. Hay algunos que vienen ahora casi todos los días. Y a otros vienen todos los días ya a la iglesia. Entonces, el dominguero no va al cielo, hermanito. Domingueros no van para el cielo. Domingueros ni cristianitos, esos que medio que vienen un día y luego 20 días se apartan y luego caen otro día, así en paracaídas llegan, gloria al Señor, y luego 30 días para afuera. Y no. Usted tiene un problema. Número uno, nunca se va a firmar. Número dos, usted será siempre un cristiano a medias. Usted tiene que asumir una responsabilidad de congregar en un solo lugar y hacerlo constantemente. Porque es ahí donde usted va a madurar, donde usted va a crecer. Si usted dice: más me gusta la iglesia allá, vaya para allá. Total, yo no soy dueño de nadie aquí. Las almas no son mías, son de Cristo. Pero si usted dice: aquí, este es el lugar que Dios me puso en mi corazón, que siento que Dios está, entonces hágalo con todo su corazón. Y le garantizo, por cuanto hay testimonio de más de un hermano aquí, que usted crecerá. Y va a crecer, y va a avanzar, y va a madurar, y Dios te va a levantar para su gloria. Pero no así. A su nombre gloria, hermano. En los Estados Unidos yo conocí hermanos que iban a 4 iglesias. 3 iglesias. Había una hermanita que iba a 7 iglesias. Uno iba una por semana. Y decía: con razón, esta hermana habla una cosa por otra. ¿En qué cree? ¿A quién le da cuentas? ¿Qué pastor está atrás de ella? Se tendrán que pelear entre pastores. De repente se le ocurre visitarla a uno y cuando llega a la casa de la hermana ya hay otro ahí. Todo tiene que ser en orden. Porque Dios no bendice el desorden. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Dios bendice el orden. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Sí. Entonces, por favor, afírmese. Dígale al Señor: Señor, tú guíame donde tú quieres que realmente se predique tu palabra. Yo le digo: bien fácil. Bien fácil. No es nada del otro mundo saber dónde Dios me quiere a mí. Mire, yo lo voy a decir por mí, ¿eh? No por usted, sino voy a hablar cómo yo buscaría mi iglesia. Bien facilito, mire. Número uno,
Yo vería esto, mire. Vería el carácter moral del pastor para empezar. Que no sea un pastor señalado por adulterio. ¿Cuántos me están escuchando? Por fornicación o por ladrón. O por vivo o por choro. Por gente que engaña. Yo lo vería, para empezar, la vida moral del pastor. Dos. El mensaje que se predica. ¿Cuánto dicen amén? Que lo que se predica sea conforme a la sana doctrina. No pantalones en la mujer, no aretes, no mundo en la iglesia. Sana doctrina. Ahí vamos bien. ¿Cuánto dicen amén? Tres. Que la iglesia no sea un negocio donde el pastor, manipulando a los hermanos, los tiene vendiendo en la puerta y se está negociando con el evangelio. Que en ese lugar se busque de Dios, se ore, sin ningún tipo de negocio, porque los negocios son para el mundo. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre gloria. Así yo buscaría una iglesia, hermano. Cuatro. Que entre los hermanos haya una comunión. Obviamente en toda iglesia habrán diferencias entre hermanos, pero que no sea un lugar donde están que se matan, vieja chismosa, uno hablando mal del otro, hermano contra hermano, pastor contra pastor. Usted llega a una iglesia así, agarra una moto y sal volando de ahí, hermano. ¿Cuántos me dicen amén? Que haya comunión entre los hermanos, por lo menos entre la gran mayoría. A su nombre gloria. Y número 5, y cierro. ¿Qué más buscaría yo en una iglesia? Que no haya idolatría. Que los corazones de los hermanos no estén en el hombre, sino que estén en Dios. Y que el pastor no sea un orgulloso que solamente habla de él, sino que hable de Cristo, que Cristo vale más que todos los hombres del mundo. A su nombre. Por así decirle, así buscaría yo mi iglesia. Y orando y mirando, Dios me guiaría a un lugar donde realmente me van a ayudar a desarrollarme como hijo de Dios y a llegar al cielo. Porque iglesias, hasta en la sopa, pero iglesias donde la gente va más a modelar, van más a exhibirse que a buscar de Cristo, hermano. Y eso no son iglesias. Llámelo como quiera. Llámelo discoteca, club social, casa de chismosas. Como quiera llámelo, hermanito. Pero iglesias como las que Cristo compró con su sangre, o hasta restaurantes, son. Y yo le digo que hay iglesias donde más importancia le dan a la vendimia que tienen en la puerta, la venta que tienen ahí en la puerta, que a la gente que está llegando. El pastor está más preocupado con cuántos pollos se vendieron que con cuántas almas se están convirtiendo. Vuele de ese lugar. Usted llegó a un lugar así, yo mismo saldría volando. Si de ahí me sacó el Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Por la misericordia de Dios, el Señor nos ayudó y hasta aquí Jehová ha sido fiel. Y las almas son testigos de eso. Un año de victoria. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Un año más. No tuvimos ninguna necesidad de hacer ningún tipo de cosas. Y los mismos hermanos y las mismas hermanas, como yo decía en otro lugar, decía, cuando en una iglesia se predica la verdad y se está alimentando a la grey con la verdad de Cristo, sin añadir y sin quitar, le guste que le guste, la misma gente, como agradecimiento, dicen, pastor, yo voy a apoyar. A mí se me han acercado hermanos, antes que yo viaje a Estados Unidos, se me acercó un hermano y me dijo, pastor, yo quiero saber cómo voy a hacer con mi ofrenda del mes, porque yo no he estado dando, y este mes quiero darme. Amén, le dije, hermanito.
Además me dijo: pastor, usted sabe que he hecho un trabajito ahí, voy a recibir una plata y de eso también quiero dar. Bendito Dios, hermano que recién está llegando. Gloria a Dios. Ya sienten en su corazón dar. ¿Por qué? Porque están siendo alimentados con la verdad. Y la verdad, la palabra de Dios, provoca que la persona en su corazón quiera honrar a Dios también. Sí, así se enseña aquí, hermano. Y lo demás lo hace el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor en este lugar? ¿Cuántos alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¡A su nombre! ¿Quién vive, iglesia? Pongámonos todos de pie. Cierra tus ojos un momento. Vamos a hablar con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante el trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por todas las cosas que tú has hecho por nosotros.